Pues todo comenzaba un sábado 24 de abril de 2021 en este café de grandes motociclistas llamado Suerte o Muerte. Todo pintaba ser una rodada ideal al lado de grandes, grandes amigos como Pato Col, Puerto USB y hasta el buen Papu, sin olvidar toda la gran asistencia de amigos que siguen los distintos canales de YouTube. Se dieron cita en este lugar para disfrutar de una tranquila rodada a las lagunas de Zempoala. Y como en teoría yo era el más experimentado en este tipo de rodadas, me tocó dirigir la misma. Entonces vayamos al camino. Una caída más adelante. Que no se lastimó mucho. ¿No? Sí. Es la gravita. Sí, esa gravita es. ¿No dice nada? No. ¿Qué pasó? Creo que las piedritas. Sí, están todas ahí sueltas, ¿no? Tu moto se ve bien, güey. Sí. Háganse palito. Todos para acá mejor. Sí. Háganse para acá. Se me cayó. Siempre hay una primera vez, ¿no? Eso es normal. Eso se ahogan. ¿Qué onda, amigos? Pues tuvimos aquí un pequeño contratiempo. Pequeño. Ya estamos aquí en dirección a las lagunas. Vienen muchas celebridades. Nos acompaña obviamente Pato, que es el organizador principal. Es la idea de esta rodada. Pato Col. También está Puerto USB. Se sumó el rockstar del motociclismo, el buen Pablo Morales, mejor conocido como el Papu. Además de que vienen bastantes amigos que respondieron al llamado del flyer que se hizo de todo el llamado en redes sociales. Muchas gracias a todos y pues vámonos. Pues ahora sí, muchachos, yo espero que me escuchen muy bien. Estamos ya en la narración de esta gran rodada del Team Morelos. El Team Morelos conforma al buen Pato Col, que es, como les decía, el organizador de esta rodada, al amigo Puerto USB, que cabe mencionar que los estoy conociendo por primera vez. Obviamente ya había visto sus videos, todo lo que vienen haciendo, pero es nuestra primera rodada juntos como grupo. Y pues invitamos a los amigos que gustan de los videos, que nos siguen. Entonces pues aquí vamos con varios de ellos. Llegamos primero a Suerte o Muerte esta mañana. La cita fue a las 9:30. Todos llegaron muy puntuales. Yo llegué un poquito antes, ya estaba Pato ahí. Pues básicamente esta rodada es para pues invitar a la gente que, como les decía, sigue a los canales, que les gusta salir a rodar. Ese es el motivo de esta pequeña rodada con destino a las lagunas de Zempoala. Como pueden ver, son motos de distintas marcas, distintas cilindradas. Vienen motos muy grandes, vienen motos muy pequeñas, cilindrada media. Vienen Harley Davidson, vienen Hondas, vienen Hornets. Bueno, vienen dos Hornets DMV, viene una Himalayan, viene una Loki, viene la mía. Vienen Rocketman, Papu, viene la fantástica y anhelada R90 de BMW. La verdad es que es una rodada bastante variada, pero que al final es eso, el motociclismo es eso, muchachos. No importa la cilindrada,
importa mucho la pasión, la amistad, el querer convivir, el querer salir a rodar. Eso es lo que importa. Y pues qué mejor que venir a este lugar, las Lagunas de Zempoala, lleno de bonitos paisajes, paisajes boscosos, ese climita frío que... Así que, pues sigamos con esta rodada, amigos, ya no les voy a echar tanto chorro. Bueno, ya hicimos aquí una parada. Una parada. Para ver que todos estemos bien. Ahí está el buen Papu. Como les decía, muchachos, es un poco complicado. Hay veces hay que dejar pasar a los coches porque como vamos en grupo no podemos avanzar tanto. Así que pues bueno, vamos a darle porque si no... ¡Vámonos, bro! Al parecer ya nos hicimos dos grupos. Es el grupo de puerto USB que debe ir hasta adelante. Viene ahí un colega en una Harley. Tiene ganas de darle, tiene ganitas. Yo creo que va en ese primer contingente. Aquí pues viene el buen Papu en su R90. Semejante joya de motocicleta. Ya tuve la oportunidad de manejar esa moto. Si no has visto el video, te lo voy a dejar por aquí arriba. La verdad es que mis motos de ensueño son esta R90 y una Iron 883. Yo con esas motos me retiro. Ya no pido más. Bueno, ¿saben qué? Sí pediría otro estilo. Un estilo que me llama mucho la atención, que es el doble propósito, meterme a la tierra. Y para ese propósito, bueno, para ese estilo de moto, para ese estilo de vida, pues me gustaría una Himalayan de Royal Enfield. Esa moto se me hace súper dinámica. No he tenido el gusto de probarla, espero pronto se dé. La prueba en tierrita. Pronto se dé. Pero esas motos creo que están como en mi top de motos que espero algún día tener. Así que me gustaría escuchar a ti qué moto te gustaría tener. ¿Cuál es tu moto con la que te sentirías realizado? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Ya sabes, yo te leo y te respondo. Además de que te doy ahí un pequeño gran corazón en señal de que aprecio mucho tu respuesta. Creo que vengo platicando más que nunca, ¿eh? Nunca había platicado tanto, creo. Ustedes saben que yo a lo que voy, no hago tantas observaciones diarias. Esto parece ya como un tipo de observaciones. Observaciones en la rodada. Pero bueno, ya estamos a punto de llegar a las lagunas. Ya falta muy poco, así que vámonos. También es importante mandar un gran saludo a Bento Motorcycles por patrocinar varios regalos para los participantes de la rodada que fueron posibles gracias a Pato Col, que los trajo desde la Ciudad de México para los asistentes. Se fueron muy contentos, de verdad. Y así llegamos aquí a las Lagunas de Zempoala. Ya comimos, ya bebimos, ya platicamos con todos, con toda la gente. Vino un amigo de Zacatepec. Vienen amigos de la Ciudad de México, vienen amigos de Estado de México, de todos lados. La verdad es que se hizo una congregación bastante interesante. Vamos a hacer aquí unas fotos con Pato y su crew. Así que pues vamos. Y así nos despedimos de esta gran rodada con Pato Col, Puerto USB. Y grandes amigos, la verdad es que como que se crearon muchos lazos, tanto hasta comerciales y de muy buena onda. Así que pues vamos de aquí, te regreso a Suerte o Muerte, que te recuerdo, si no has ido a ese lugar, no has vivido el motociclismo y el motocafé, te voy a dejar aquí abajo en la descripción la dirección para que lo visites. Y pues nada, amigos, con esta laguna de fondo nos despedimos de esta gran rodada
Espero te haya gustado este video, espero te hayas entretenido. Y ya sabes, para la próxima, jala, no te quedes para que aparezcas en nuestros videos. Y suscríbete al canal, nos vemos pronto. Chao, chao, amigos. ¿Quién venía? ¿Con él? Venía con este, el pato venía atrás, más atrás. Venía con este güey del casco, el otro negro brillosito, güey. Ah. Iba enfrente, güey. Tomé mala curva, güey. Ya dudé porque me quise enderezar, pero ya estaba aquí, güey. ¿Rosaste esta? ¿Te agarraste? Hijo. Sí. ¿Y la moto qué? ¿Arranca todo? Sí, se madrió el freno. Ah, no mames. Hijo de la chingada. Se desmadró, ¿verdad? Sí, de aquí, güey. Sería mejor hasta soltárselo, ¿no, güey? Para que no se vaya a accionar solo. Pero no sé cómo. No, no creo. ¿No crees que se accione? No.